Bueno, Creo que aún no llega. Buenos días, maestra. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, maestra. Bien. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿El de fin de semana? Bien, excelente. Qué bueno, me parece muy bien que hayan tenido un excelente fin de semana. ¿Y qué tal la pasaron? ¿Qué hicieron? Estudiar y jugar. Y aparte de eso, ¿qué más hicieron? Ver la tele. Ver la tele. Pues sí, ver películas. ¿Qué otra cosa nos queda, verdad? Más. Catecismo. Bueno, vamos a trabajar. Me da gusto que hayan pasado un bonito fin de semana, pues en casita, porque no queda de otra más que estar en casita y cuidarnos mucho para poder cuidar a nuestros papás, a nuestros abuelitos, y pues seguir en casa, no sabemos hasta cuándo. Yo creo que se nos va a ir todo el ciclo escolar en esto, pero pues ni modo, hay que seguirnos cuidando. Hay que tratar de que la situación mejore, y de la única forma que esta situación va a mejorar es usar cubrebocas, lavarnos las manos si es que tenemos necesidad de salir, y si no tenemos necesidad de salir, pues simplemente no salir, porque pues la verdad la situación está complicada. Dentro de unas 2 semanas, creo, 3, son las vacaciones de Semana Santa. Pues mucha gente va a venir y yo espero que ustedes se queden en casita y no quieran ir a la playa. La playa la tienen todo el año, así que pueden ir cualquier día de la semana a disfrutar de la playa y es toda suya. Porque en estas vacaciones, pues mucha gente no entiende, no quiere entender, no sé qué pasa. A lo mejor no han perdido familia o aún no creen que esto sea de verdad, o han tenido la buena suerte de no enfermarse. Pero pues tenemos que seguirnos cuidando, y ustedes también. A ustedes pues no les va a pasar nada, simplemente les va a dar una gripa común, como cualquiera, porque es una gripa, en realidad el virus es una gripa. Bueno, de cabeza también. De 25 años, pues ya son personas, antes eran mayores de 70, luego de 50, luego de 40, ahora ya personas muy jóvenes están falleciendo. Entonces, si sus papás están entre los 30 y 40 años, o un poquito más, pues ustedes tienen que cuidarse, porque ustedes van a ser portadores sanos de la enfermedad. No se van a enfermar, o si se van a enfermar, solamente una gripita cualquiera, pero pues no se van a morir. Pero pues los papás o los abuelitos sí corren ese riesgo. Bueno, la clase pasada estuvimos trabajando con sistema nervioso, ¿sí? Les encargué una lista de material para que consiguieran el fin de semana. El día de hoy, únicamente la lámina del sistema nervioso. ¿Consiguieron la lámina del sistema nervioso? ¿Sí tienen su lámina?
¿Sí o no? Sí. Sí, maestra, sí me tengo. Ok, bueno, entonces, vamos con cuidado. Nuestra lámina del sistema nervioso, Tiago, ¿no está? A ver, vamos a localizar. Ah, sí está, Tiago. ¿Consiguió la lámina, Tiago, del sistema nervioso? ¿Sí o no? Creo que Tiago no nos oye. Marco, prende su cámara. ¿Lámina sí la consiguió, Marco, o no? No. No, pero ahorita la imprimo. Ah, ok. ¿Juan? Sí. ¿Consiguió su lámina? Sí. Ah, ok. ¿Tiago? ¿Sí me oye, Tiago, o no me oye? Sí, maestra. ¿Consiguió su lámina? ¿Mandé? ¿Consiguió la lámina del sistema nervioso? Sí. Bueno, entonces esa la vamos a pegar. Ahorita les voy a dar indicaciones. ¿Paulina? ¿Sí? ¿Consiguió su lámina? Sí, yo la imprimí. Ah, ok. No importa, pero sí la tiene. ¿Monse? ¿Consiguió su lámina, Carlos? ¿Paulina? ¿Rodrigo? ¿Fernanda? ¿Vania? Sí, yo sí la conseguí, pero la imprimí. La pasada, lo último que trabajamos fue con la neurona, ¿sí? Bueno, en la siguiente página, recórtenle todo alrededor a su lámina y la vamos a pegar en nuestro cuaderno, ¿sí? En toda la hoja de nuestro cuaderno. Si no cabe, pues la doblamos tantito. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Le ponen arriba sistema nervioso. Y pegamos la lámina del sistema nervioso. ¿Se olvidaron los nervios? Maestra, ¿toda la lámina? Cuando terminen de pegar su lámina, me dicen. Maestra, toda la lámina, ¿no? Sí. Ah, bueno. ¿Ya todos terminamos de pegar nuestra lámina? Ya. Bueno. Ya, maestra. Sí, sí, ya, ahorita vamos.
¿Ya todos terminamos? Sí. Ya. Entonces vamos a trabajar. Fíjense bien. En la siguiente hoja que les quedó libre de la, este, de la lámina, después de que pegaron su lámina, su hoja, acá fíjense bien, la hoja la vamos a dividir en tres partes, ¿sí? La hojita la dividimos en tres, así. ¿Ya vieron cómo? La dividimos en tres partes. Ya está. Hacemos la división de nuestro cuaderno en tres partes. ¿Ya vieron cómo? Sí. Bueno, vamos a hacerlo. Una vez que lo vayamos haciendo, Paulina, Daniel, Tiago, Ian, ¿entendieron? Marco, Carlos, sí. Monta, Valentina, Juan, ¿sí entendieron cómo? Vamos a dividir en tres partes. Maestra, ¿cómo le hizo? Es que a mí me salió de a cuatro, no de a tres. No, no, de tres, de cuatro no. Por eso, pero ¿cómo le hizo usted? Ah, no, así está bien, el tres, aquí está, tres, uno, dos, tres. Aquí está, uno, dos, tres, sí está bien, Fernanda, no, son cuatro, son tres. Muy bien, bueno, pues, ya que lo hicimos, a cada línea esta hacia abajo, vamos a hacer una línea de un color y otra línea de otro color. Dos colores diferentes. Si tienen una regla por ahí, con su regla. Si no, váyanlo haciendo con el color o con el plumón, con lo que tengan a la mano. Dos colores diferentes. Uno en cada línea. Nos van a quedar dos rayas de dos colores diferentes. ¿Sí entendimos? Bueno, vámonos haciendo dos rayitas de dos colores diferentes, una aquí y otra acá. ¿Ya terminamos? ¡Ya, maestra! En la parte de arriba le vamos a poner como título al cuadro que vamos a hacer con letras mayúsculas, tipos de neuronas. Tipos de neuronas. Recuerden que en la última clase vimos la neurona. Tipos de neuronas. Hasta arriba, con letras mayúsculas, le vamos a poner tipos de neuronas. ¿Ya está? Ya. Bueno, ya. A la primera división que hicieron, le vamos a poner neurona multipolar. Escríbanle a la primera división. Neurona multipolar. Multipolar. A la del medio le vamos a poner neurona bipolar. A la del medio. Neurona bipolar. Y a la última, neurona unipolar.
Neurona unipolar. ¿Ya está? ¡Ya, maestra! Maestra. Mande. ¿Ya quedó? Yeah. Bueno, ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a contar cuántos renglones hay de aquí al final. Y al centro le vamos a poner una línea, a la mitad, una línea de otro color que no sea el mismo a los dos colores que tienen aquí. Cuenten cuántos renglones hay de arriba y abajo, y a la mitad le vamos a hacer una línea atravesada ahí. Ya. De otro color que no sea el mismo que ya utilizaron. ¿Ya está? Bueno. Bueno, si ya hicimos la raya atravesada, en la primera mitad de arriba, aquí, vamos a dibujar la neurona multipolar. ¿Sí? Neurona multipolar. Y la vamos a iluminar el soma de un color, el axón de otro y las dendritas de otro. Maestra, ¿de qué color? Del que tú quieras. De colores diferentes. Ah, bueno. Del que tú quieras, pero tres diferentes. Y le ponemos nombre. En la primera mitad de arriba dibujaron la neurona. ¿Ya terminamos? Ya. Bueno, en la mitad de abajo que nos quedó libre, donde hicieron la línea de color para abajo, vamos a escribir lo siguiente. Son las más numerosas. Son las más numerosas
en los vertebrados. Son las más numerosas en los vertebrados. Coma. Su función es motora. Coma. Controla todos los movimientos de los músculos. Controla todos los movimientos de los músculos. Incluyendo al corazón. Además, controla las funciones de los órganos internos. Además, controla la función de los órganos internos. ¿Ya está? Ya. Vamos a parar. Esta neurona es la que más abunda en el cuerpo de todos los animales vertebrados, todos los que tienen huesos. ¿Sí? Su función principal es mover los músculos de nuestro cuerpo, además de controlar las funciones de todos los órganos internos de nuestro cuerpo, incluyendo el corazón. Esa es su función principal, llevar y traer información de todos los músculos del cuerpo, además de controlar el movimiento del corazón. Bueno, vamos con la siguiente neurona. Esta se llama neurona bipolar porque tiene dos polos. Aquí está, esa es la bipolar. Este se llama soma. Tiene dos axones. Y cada axón tiene sus dendritas de cada lado. Esa es una neurona bipolar. Igual, le ponemos un color al soma, el mismo color para los axones y otro color para las dendritas. Pueden usar si quieren los mismos colores para que sean iguales las neuronas. Ya, maestra. Muy bien. Ya todos terminamos. Abajo, después de la línea que ustedes tienen ahí, vamos a escribir.
¿Ya todos terminaron? Ya. No, me falta ponerle los nombres nada más. Bueno, pues. Bueno, abajo escribimos controla, vista, controla la vista, coma, olfato y oído. Además de controlar el equilibrio. Se especializan. Además de controlar el qué, perdón. El equilibrio. Equilibrio. Coma, se especializan en la estimulación sensorial. En la estimulación sensorial. ¿Sensorial o sensorial? Sensorial, de sensor. Okay. Ah, ya. ¿Ya está? Ya. Bueno, ahora pongan atención. La neurona bipolar se especializa en controlar el sentido de la vista, el sentido del olfato y el sentido del oído. El oído es el que nos proporciona el equilibrio de nuestro cuerpo. O sea que caminemos derecho y para un solo lugar. Si no, vamos a ir dando así como heces o nos vamos a caer. Entonces, son sensaciones, o sea, controla la estimulación sensorial. ¿Por qué? Porque controla las sensaciones. ¿De qué? Del olfato. El olfato, yo no necesito estar cerca de algo para poder olerlo. No necesito estar cerca de un sonido para poderlo escuchar. No necesito estar cerca de algo para poderlo ver. Entonces, esa es la especialización de esta neurona. Enviar los estímulos que recibo del medio ambiente al sistema nervioso central. Y por último, tenemos a la neurona unipolar. La vamos a dibujar de este lado. Ahí está, la vamos a dibujar en la parte de arriba. Se llama unipolar porque tiene un solo soma. Si aquí se dan cuenta, se llama bipolar porque tiene un núcleo de este lado y otro núcleo de este lado, como si tuviera dos cabezas. Ah, ya. Yeah. Este tiene una sola, por eso se llama unipolar. Una sola cabeza. O un solo soma.
Igual las vamos a dibujar, le ponemos los nombres y la vamos a pintar. La maestra. Muy bien, ¿ya le pusieron los nombres? Ya. ¿Ya todos terminaron? Ya. Bueno. Abajo, después de la línea que ustedes hicieron, le anotan. Controla el sentido de la vista. Controla el sentido. Controla el sentido de la vista. Así es. Coma. Son neuronas especializadas. Son neuronas especializadas. Se encargan de una sola función. Se encargan de una sola función. Coma. En este tipo de neuronas un axón recibe el estímulo, un axón recibe el estímulo. ¿Un axón qué? Recibe el estímulo. Y el otro lo transmite. Y el otro lo transmite. ¿Sí? Ya. Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos, estas son las principales neuronas. Algunas neuronas tienen el axón más largo, otras más corto, dependiendo de la zona donde se localicen, pero las tres son exclusivamente en nuestro cuerpo existen este tres tipos de neuronas y dependiendo de la zona donde se localicen van a ser las neuronas más largas son estas porque los axones se pueden estirar mucho. Muy bien, sí, ya lo vi muy, muy bien. Eso es. Muy bien. Te quedó muy bien, Rodrigo. A ver los demás, ¿cómo les quedó su trabajo? Muy bien, muy bonito, eso es. ¿Ya vieron que sí puede? A ver, Fernanda. Sí, ya lo vi, tú ya me lo presentaste, Rodrigo. Muy bonito, eso es, Fernanda, muy bien. Paulina, muy bien. Daniel, muy bien. Paulina, eso es. Tiago, muy bien, Ian, ya lo vi. Muy bien, muy bonito. Ian, ¿todavía no? Tiago. No lo he terminado de pintar, maestra. Bueno, pues píntalo, ya lo vi, sí, hijo. Ay, qué bonito, Marco. Carlos, ¿no lo pintaste, Carlos? No, todavía no. Ah, bueno, pues píntelo, Monse. Muy bien, Valentina. Valentina, creo que no está o no oye. O no sirve tu no sirve tu cámara, vale. Juan. Todavía no lo termino. Bueno, pues ahora hay que terminarlo. Por eso vamos despacio para que vayamos todos al mismo tiempo. Bueno, entonces, estas son nuestras tres neuronas. Mañana vamos a trabajar con lo
los sentidos. Mañana vamos a comenzar con el sentido de la vista, ¿sí? Así que si ya compraron sus láminas de los sentidos, hay una lámina donde vienen los 5 sentidos, creo. Con esa lámina es suficiente. No tienen que comprar una de cada uno. Con que compren una lámina de los 5 sentidos, con esa está perfecta y con esa podemos trabajar. Vamos a ir viendo las funciones de cada sentido y la acción de las neuronas y del sistema nervioso. Eso vamos a ver esta semana, nuestros sentidos, ¿sí? Para después pasar a nuestro sistema nervioso periférico. Bueno, pues ya todos terminamos. ¿Sí o no? Ya. Ya. Les recuerdo, para mañana vamos a trabajar con con el sentido de la vista. Mañana yo creo que vemos sentido de la vista y yo creo que el olfato también, los dos, me imagino que podemos ver al mismo tiempo. Así que para mañana vamos a traer o vamos a tener ahí las dos láminas, el sentido de la vista y el sentido del olfato. ¿Está bien? Bueno, pues entonces vamos a continuar. Vamos a abrir nuestro libro en la página número 70. ¿70 o 60? 70. Donde dice la percepción en el ser humano. ¿Ya lo vimos? Ya. Ya, creo que ya. En el ser humano. Bueno, pues, vamos a comenzar. Dice, ¿por qué? A ver, primero, antes que nada, ¿qué animal tienen ustedes como mascota? ¿O tienen mascota? Un perro. Perro. Bueno, creo que todos tenemos perro, ¿verdad? Un perrito. Bueno, pues, ¿qué conexión tienen ustedes con el perro de acuerdo a los sentidos que tiene el perro? Ah, yo tengo mucha conexión con mi perrito. Mucha conexión con tu perro. ¿Qué hace tu perro cuando llegas? Pues, o sea, nada más se pone a brincar. Maestra, cuando llega mi papá de trabajo para la casa, lo enfasea. Exactamente. Enfasea mucho. Mueve la cola. Aparte nos huele y nos oye. El sentido del oído y del olfato en nuestra mascota está muy desarrollado, porque incluso yo no sé si a ustedes les pase, pero por ejemplo, mis perros, desde que el carro viene por la esquina, los perros hasta ya se oye que están llorando ya de la emoción de que nosotros vamos a llegar, como si nos